pues vamos a ver las mentiras. Y no se hace para dañar a nadie, para afectar a nadie, sino para mantener el debate sobre estos temas. Es muy importante el derecho a la información y que no haya un monopolio de la información, que la información no la controlen ni el poder ni los grupos de intereses creados, sino que la información sea veraz, democrática, que tenga como imperativo la ética. Ahora que un señor con mucho dinero en el mundo había decidido comprar Twitter, la plataforma esta que tiene una palomita. Luego, no sé si sea cierto, ustedes saben más, pero como que se arrepintió o se congeló la operación, porque se empezó a hablar de que pues no habían palomitas, sino pajarracos. Que habían muchas cuentas falsas. ¿Cómo le llaman a eso? Bots, ¿sí? O sea, que no es nada más el Reforma y el Universal, pues. Es un fenómeno mundial.